Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Unoctianos. En el día de hoy vamos a aprender a sacar huellas dactilares de distintas superficies. Para ello necesitamos... Número 1. Carbón vegetal. Número 2. Una brocha para maquillaje. Estas brochas, pues, es las típicas que se usan para pintarse el colorete. Por favor, no se las robéis a vuestra hermana o a vuestra madre porque... como que no, seguramente después intente pintar y le acabe la cara llena de carbón. Y creedme que no le va a hacer nada de gracia. Vale, necesitamos algo también a modo de rodillo para machacar el carbón y que quede un polvo fino y uniforme. Por ejemplo, yo lo que he usado ha sido una botella de vidrio. Se hace así, en plan como si fuese un rodillo, y queda pues un polvo fino y uniforme. Vale, ¿qué más necesitamos? Necesitamos celofán. Necesitamos un folio en blanco, al menos por una cara, y luego, si tenéis escáner, está guay porque podemos escanearlas y mejorarlas con un editor de fotos en el ordenador. Y nada más. Bien, comenzamos. Una vez que hayáis hecho una pasta muy fina, polvo muy fino con el carbón, debería quedar un polvo más o menos así. Podemos coger, por ejemplo, un objeto de cristal. Aquí tengo un matraz. Marcamos bien nuestra huella. Vale, ahí estaría la huella. Cogemos polvo con el pincel y suavemente en círculos empezamos a dar el polvo alrededor de la huella. ¿Vale? Un poquito más, ya se empieza a hacer visible. Vamos a coger un pelín más de polvo. Vale, la huella se empezaría a hacer visible. Y diréis, pero León, si no se ve. Bien, pues para eso tenemos el folio y el celofán. Cogemos un cacho de celofán. Ay, siempre me pasa lo mismo, que no encuentro el empiece. Vale. Cortamos un trozo de celofán, procuramos no tocar la zona con el pegamento. Vale, ya no me sirve porque se ha manchado el carbón. Vamos a darle un poco más, que no se ve demasiado bien. Vamos a darle un poquito más y hacemos otra prueba, por ejemplo aquí. Vale, tened cuidado, no os haya pasado como a mí, que al pasar el pincel y al apretar demasiado, borráis la huella. Eso no puede ser. Si de verdad estuvieseis investigando un crimen, como hacen los policías, pues os hubierais quedado sin sospechoso y estaríais, pues, perdón por el taco, pero en la mierda. Vale, vamos a hacer otra prueba. A ver si esta va la definitiva. La prueba. Perfecto, vale. Y ahora tengo ahí bien marcada. Pasamos el polvillo. No sé, demasiado bien, bueno. A veces cuesta y también depende del carbón que uséis, porque hay algunos que son más duros, otros más blandos. Todo depende un poco del carbón que uséis, ya digo. Vale, genial, ya tengo la huella.
sé si se verá muy bien, pero vamos a intentarlo. Típico, me cojo las tijeras que cortan peor. Todo muy normal. Esto, localizamos visualmente nuestra huella, así, apretamos bien el celofán, y deberíamos tenerla. Bueno, como podéis observar, he hecho dos pruebas. La primera no se ve absolutamente nada, pero en la segunda, a ver si enfoco un poco mejor. Bueno, no da la cámara, bueno, así es lo mejor que se puede ver. Pues ya podemos observar nuestra huella dactilar recién obtenida. Ahora, ¿qué haríamos? Pues cogeríamos este papel y lo meteríamos dentro del escáner, la escanearíamos, la recortaríamos y la mejoraríamos. Pues vamos a... Ya estamos aquí de vuelta y vamos a escanear nuestra huella dactilar. Pulsamos el botón y esperamos a que el escáner haga su trabajo. Ya tenemos nuestra imagen, guardamos imagen. Y la abrimos, pues para los que tengamos Windows 10 con la aplicación de fotos, sin más complicaciones. Esperamos a que cargue la foto. Vale. Le damos a editar. Recortamos. Seleccionamos nuestra huella dactilar que quede más o menos justita. Tiene que quedar más o menos justita. Vale, bien. Y ahora, con un filtro fotográfico, vamos a proceder a resaltarla. Vamos a ponerle un poco más de zoom. Un pelín de oscuridad. Mejor la calidez. Vale, bueno, lo que estoy haciendo es ir jugando, para los que no se den mucha cuenta. Estoy jugando un poco. Esto no sirve para mucho. Sí que sirve. Vale. Vamos a corregir un poco por aquí. Vale. Más oscuridad. Vale. Bueno, pues ya podemos distinguir un poco mejor la huella dactilar que hemos sacado del matraz. Muy bien, cerramos esto y ahora ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a cotejarla. Pues espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy sobre cómo sacar huellas dactilares y convertirnos en policías por unos minutos. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.